Bueno, pues estamos un año más acompañando en estas meriendas cofrade tan deliciosas y única, porque todas las señoras también elaboran sus dulces y bueno, como estamos viendo aquí, los buñuelitos, rosquitos, bueno, unas meriendas estupendas y por supuesto no puede faltar el chocolate. Vamos a hablar con las señoras voluntarias y colaboradoras para que me hablen este año qué aceptación está teniendo, porque el escenario es diferente, es otro escenario, muy céntrico, por cierto, muy cerca de la iglesia. Vamos a preguntar. Bueno, pues ya la vemos toda en toda acción con los buñuelitos ya crujientitos. Manoli, cuéntame, ¿cómo están yendo este año las meriendas cofrade? Porque habéis cambiado de escenario y son diferentes, ¿no? No nos ha quedado más remedio, no teníamos sitio, pues este chico de Raúl que nos ha ofrecido sitio, pues aquí estamos. Pero vamos, nosotros vamos donde nos digan, eso por supuesto, sí. Bueno, pues fíjate que está teniendo mucha aceptación, que la semana pasada me comentaste que se había acabado hasta la masa, que no había completamente ni masa, ni chocolate, no, exactamente, todo, ¿no? Y esperamos que este sábado sea igual, vamos a ver, ¿no? Exactamente. Bueno, y provisto ya de todo, ¿no? La masa en su punto. Todo, el chocolate, ya está todo preparado. Sí, bueno, la todo. La verdad es que lo más exitoso son los buñuelitos, ¿no? Es que es una cosa que no es normal, que no es una cosa que tocas en casa. No, porque mira, los churros los hay, la masa frita, cualquiera lo puede hacer en la casa, pero un buñuelito no. ¿Cuántas personas calcula que pasan todos los sábados? ¿Pero para comer? Para comer, para merendar. Para merendar, mira, el sábado pasado se hicieron 10 litros de chocolate, que está bien, y lo hicimos de 5 a 8. Yo creo que está bastante bien para el tema tan reducido que tenemos, pero vamos, estamos muy contentas. Sí, ya nos queda un sábado más. Estoy echando de menos el puesto de los pasteles, los dulces, que están aquí detrás, claro, y las mermeladas también de la amiga, de todos colaboráis con Lo que pasa es que este año parece que las madres y las abuelas de la iglesia y eso no se han acordado mucho de nosotros, entonces esta señora que está ahí, pues ha ofrecido y nos ha puesto este año esto, porque nadie nos ha hecho ella, ¿no? Ella personalmente, ella lo ha costeado, ella lo ha hecho, ella lo ha pagado, ella lo ha hecho todo. Bueno, entonces las demás personas, pues no se han acordado de nosotros este año, pero que vamos a hacer. Sí. Vamos a hacer un llamamiento, venga, pasa este año, con esas mermeladas tan buenas y esos dulces. Claro. Hacemos un llamamiento para la próxima, porque ya cuántas meriendas quedan. Una nada más. Única, sí. ¿Que será qué día? Ya el próximo sábado, si Dios quiere, ya está. Exactamente, así sí. Que un llamamiento que el próximo sábado en San Pedro Alcántara la última. Sí, por favor, merienda, que traigan cosas. Y que traigáis cositas también ricas para que todo el mundo la disfrutemos. Bueno, vamos a hablar aquí con la señora que ha traído los rosquillos, ¿no? Mari, que me han dicho a mí que tú eres una experta en hacer rosco, ¿no? Bueno, yo llevo muchos años, que esa es receta tradicional de mi abuela. Entonces yo llevo muchos años y me dedico a hacer rosquitos para colaborar y para ayudarle a la gente. Oye, y para regalar también. Que no todo el mundo le da el punto, ¿eh? Que yo a veces he probado rosquillos que estaban duro como piedra. Ahora los puede probar. Claro que sí. Por supuesto que sí. Pues nada, hija, aquí encantada de colaborar. Venga, pues muchas gracias, y enhorabuena por el trabajo que haces tan bonito, ¿no? Para mantener las tradiciones, que si no, ¿qué serían de nuestras tradiciones? Que no se pierda la tradición. Y bueno, aquí vemos aquí la señora friendo los buñuelos. Oye, qué arte tiene, ¿no? Oye, esto también hay que saber porque de meter la masa y no quemarse, mira, porque es que nosotros esto lo hemos mamado desde chiquitita. Esto nosotros, yo me he criado con mi abuela hasta los 23 años y yo no me he retirado del Peró. Cuando yo me vine aquí a la costa, yo traía un callo, porque lo que hacíamos era los churros, pero los churros no de máquina moderna, sino los de toda la vida. A la antigua usanza. Exactamente. Y qué curioso, tenemos que destacar los palitos que dan vuelta a los de estos, que son palitos de... Es otro arte, ¿eh? No, eso es verdad, es que para esto no vale cualquiera, la verdad, hay que decirlo. Como yo, por ejemplo. Esto es y único. Mi con las zarpas que tiene, pues en vez de hacer un vuelo hace tamaño gigante. Sí. Pero pues, lo bueno que están, que he probado yo uno de crujiente, de sabroso, con sus ingredientes. Pruébate un rosquito. Riquísimo. Venga, ahora me asenta merienda en condiciones. Eso. Muchas gracias. Venga, no. Y ya sabéis, el próximo sábado, merienda cofrade, la última ya y la definitiva para este año. Así que aprovechar y venir a merendar los buñuelos únicos aquí. Venga, vamos. Eso, que no nos falta aquí de nada, las cosas típicas. Vamos a ver chocolate cómo está ya el chocolate. Vamos a ver chocolate. Hoy cómo huele el chocolate, que es que yo vivo ahí en Guadalmina y me estaba llegando el olor y digo, uy, que huele el chocolate. Vámonos, vaya, que ya tiene que estar en su punto, ¿no? Aquí que tiene un poquito de trabajo. Porque esto no se puede dejar de dar vuelta. En el momento que lo dejes de pegar, como se asiente, ya la olla no sirve. Vale, ¿cómo está saliendo el chocolate? Muy rico, muy rico. Muy rico, ¿no? Hombre. Hasta ahora mismo nadie se ha quejado. El viernes pasado lo hice otra vez y terminó todo, ¿no? Que me dijeron que se había terminado todo, que no había de nada ya. Claro, está todo, bien, ¿no? Todo muy bien. Estamos pasando muy bien, hay que colaborar, que venga más gente.
que venga más gente. El próximo es el último ya. Ya mismo. Hay que venir, aquí al centro de San Pedro, además que esto es muy centro, aquí en la Plaza de los Enamorados, que está la estatua, que no tiene pérdida. Esto es que es nuestro, y el pueblo se tiene que apegar más a nosotros, echar más ayuda de la que hay, ¿sabes lo que te digo? Lo que no se puede... ¿Ya está? Pues ahora vamos a probar chocolatitos, vamos a comer los buñuelitos, los rosquitos y todo lo que haga falta. Así que ya sabéis, próximo sábado, última merienda cofrade. Es la última oportunidad y podéis venir también con tarta, mermelada, lo que os guste hacer a vosotros, pues lo ponemos aquí para que la gente también se lo lleve a su casa, lo compre y se lo lleve y colabore con la cofradía para que pueda sacar esos pasos tan maravillosos que son 7 pasos los que saca la cofradía. Anda que no. Y que cuesta mucho trabajo de tirar hacia adelante con ellos, porque la gente se cree que esto sale a la calle y esto, ¿no? Pero bandas, flores y luego el trabajo. Y el trabajo que lleva esto, que es rifar las meriendas en la Cruz de Mayo, un montón de cosas. Sí, todo el año trabajando, sí, pues nada. Pero hay gente que no se da cuenta de eso, pero vamos. Pues muchas gracias y enhorabuena por lo que haces tan bonito, manteniendo las tradiciones como está mandado. Gracias.